Justo el día en el que transportistas de carga se manifestaron debido a la inseguridad en carreteras, el gobierno de Jalisco informó en un comunicado que del 2018 al 2023 hubo una baja de 63% en este delito. Esto significa que en 2018 hubo 670 casos y en 2023 fueron 246 robos a vehículos de carga pesada, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En la tendencia mensual de estos cinco años, mientras que en 2018 el promedio era de 56 robos a transporte de carga al mes, en 2023 fue de 21 robos. El robo a vehículo de carga está dentro de los delitos relacionados con la seguridad pública, de seguimiento especial y de los cuales se informa de manera mensual los datos emitidos por propio gobierno federal en coordinación con las dependencias estatales de seguridad. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.